La Estación Experimental del INTA en San Juan ha sido beneficiada de un financiamiento para el montaje de una planta piloto en la cual se va a llevar un desarrollo tecnológico innovador, muy beneficioso para el medio ambiente. Y el objetivo de este proyecto se basa en fortalecer el clúster Quinoac. El clúster Quinoacuyo es un clúster conformado con productores. El INTA, a través de la cooperadora, funciona como un articulador de la producción y la venta de esa quinoa. Nosotros hemos pensado a la producción de quinoa como una producción de un cultivo industrial. Por ende, los compradores vienen del área industrial, se hace un contrato de compra y venta con las industrias, donde se fija un precio y una calidad. Nosotros ofrecemos una quinoa producida de manera agroecológica. Este cultivo, así como sale de la naturaleza, uno obtiene una semilla de la cual debemos quitarle un tegumento exterior, superior que tiene la semilla. Este compuesto tiene una sustancia que se denomina saponina. Esta saponina hay que retirarla de la semilla para poder consumirla. Es un producto indigesto y es como un antinutriente. Este producto es muy beneficioso para otras aplicaciones y para otras actividades, como lo que vamos a hacer nosotros, es montar una planta piloto en el cual retiremos la saponina de la semilla. La saponina la vamos a usar para usos diversos en la agroecología y la semilla limpia, libre de saponina, se puede consumir y comercializar como semilla o como harina.